Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este 2015 que nos trae por aquí algunas noticias de carácter fiscal, pues que nos afectan a todos los contribuyentes en algunas cuestiones que vamos a ver ahorita. Y pues bueno, bienvenidos a este su canal Día, a su programa Enlace Empresarial, todos los jueves a las 8 de la noche. Qué bueno que se encuentre sintonizándonos. Y bueno, nos acompaña como siempre el contador Juan Gabriel Sánchez Martínez, en la conducción del programa. Muy buenas noches, contador. Buenas noches, bienvenido, gracias, contador. Y como bueno, pues ya se está haciendo una agradable costumbre, pues tenemos a nuestro invitado estrella, al contador Padilla de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que ya en varias ocasiones, como usted sabe, nos ha acompañado, pues para platicar sobre uno de los temas, pues vamos a decir, difíciles, álgidos de la reforma fiscal del 2014. Ya ve cómo somos aquí en México, que pues las reformas se dan un año antes y hasta que se vienen los problemas que están a la vuelta de la esquina, bueno, es cuando nos andamos preocupando y viendo a ver cómo la podemos librar. Y pues en este caso vamos a platicar sobre dos temas fundamentales. El primero de ellos es, bueno, la limitante en las deducciones personales que nuestros representantes en el Congreso tuvieron a bien aprobar a iniciativa de la Secretaría de Hacienda con respecto a los gastos personales. Si usted sabe bien, si usted es de las personas que presentan una declaración anual como persona física, sabrá que tiene derecho pues a deducir por ahí que gastos médicos, hospitalarios, dentales, seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera, de manera anual y en su declaración. Pues bien, nuestro Congreso desde el año pasado, 2014, aprobó que estos gastos tuvieron una limitante del 10% o cuatro salarios mínimos, a efecto la menor, para poder presentar su declaración anual y poder deducir estos gastos. Y pues precisamente la PRODECON, como siempre, pues ha estado en atento trabajo a efecto pues de ver todas esas situaciones que afectan a los contribuyentes, pues ver de alguna forma que no se encuentren pues tan perjudicados, sobre todo quienes tienen menos ingreso, que es generalmente a quienes les afecta más. La semana pasada tocábamos el tema nosotros respecto a esto en la cuestión de la reforma y decíanos un poco que se prepararan las personas que estaban acostumbradas a recibir una devolución porque vienen las declaraciones, más los del régimen de sueldos y salarios, que son los un poco que reciben ese beneficio. Pues ahora, con esta limitante que tenemos conflicto con ellos porque las devoluciones se van a ver mermadas. Y bueno, aquí el delegado de PRODECON, pues, ¿cuál es la postura que pudiera tener en ese aspecto con respecto a estas deducciones? Que es la intención de que el contribuyente sepa qué es lo que tiene que hacer. Así es. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a Enlace Empresarial. No se me va a olvidar que el día que inauguramos la delegación, aquí estuvimos precisamente ese día. Entonces, muchas gracias por invitarme. Y en relación a este programa, a este problema, efectivamente, como dice el contador, estamos hablando de la reforma de 2014. Un año después nos estamos dando cuenta, bueno, los contadores ya lo sabíamos, pero sí. Los contribuyentes, hasta ahora que empiecen a hacer sus declaraciones anuales, que vayan con su contador, o que vayan con el SAD, o que vayan a la PRODECON, y que ellos ya traen en su mente que les van a devolver a lo mejor 5,000 pesos, pues a lo mejor no les van a devolver nada, o cantidades mayores, a lo mejor 50,000 pesos, pues no, a lo mejor les van a devolver 3,000. ¿Por qué? Pues por el tope que acaba de mencionar el contador. Creo que es un problema que apenas empieza, estamos a día 22 de enero, y al día de hoy solo ha acudido a la PRODECON un contribuyente que precisamente ya se dio cuenta lo que le va a afectar. Entonces, si me preguntan que cuál es la posición de la PRODECON oficialmente su posición es, primero, asesorar a los contribuyentes que traigan este problema, explicarles cuáles son los posibles caminos. Uno de ellos es la presentación de un amparo.
El amparo se les va a preparar, se va a presentar el amparo. Les recuerdo que todos los servicios de la PRODECON son gratuitos. Consideramos que es que sí procede un amparo porque consideramos que es regresivo. No es lógico que al que gane más se le beneficie más y al que gane menos se le beneficie menos. Entonces, ahí se están violando algunos principios constitucionales y creemos que va a proceder perfectamente el amparo. Entonces, la invitación es todos los contribuyentes que tengan sus deducciones, los gastos médicos, el más tradicional es el del crédito hipotecario de la casa. Que acudan a la PRODECON, que vayan con su contador, que les calcule su declaración anual, y si resulta que de 10 gastos que trae solo va a poder meter uno, puede acudir a la PRODECON y ahí les vamos a asesorar, y de ser positivo para el contribuyente, se le presentará su amparo. A ver, contador, a ver si entendí bien, y bueno, poniendo un ejemplo numérico sencillo. 4 salarios mínimos o el 10% del ingreso. Uh-huh. ¿Sí? Si una persona que gana 100 mil pesos al año. Correcto. Pues alrededor de 8 mil y tanto. 8 mil al mes. Si tiene un, por ahí, un accidente o una cuestión de que le salga un gasto hospitalario médico de 30 mil pesos, pues únicamente podría deducir 10 mil pesos de esos 30 y perdería los otros 20 en materia de deducción. Correcto. Pero ¿qué tal una persona que gana 1 millón de pesos? Correcto. Una persona que gana 1 millón de pesos, esos 30 fácilmente los puede deducir. O sea, se está, como usted lo dice, obteniendo un beneficio a quienes tienen un poder adquisitivo mucho mayor y se está perjudicando a una persona que en la misma circunstancia... La ley no le permite deducir. Sí, los mismos 30 mil, uno sí los puede deducir y el otro no los puede deducir. ¿Y todo por qué? Porque uno gana más que el otro. Así es. Entonces, se está violando ahí un principio de equidad y de proporcionalidad. Equidad y proporcionalidad. Sí, efectivamente, es lo que iba a comentar. Sí. Esa es la principal violación que está teniendo el contribuyente de no ser una igualdad en la cuestión. Sí. El que gana menos, más perjudicado que el que gana más. Cuando el objetivo de las deducciones es precisamente reducir la carga tributaria. Por supuesto. Por situaciones emergentes. Sí, lo hemos dicho y lo hemos comentado. ¿Cuál es el conflicto de aquí de nosotros, de los contribuyentes? No es posible que existan tantas deducciones, tantos gastos no deducibles, y que la autoridad quiera cobrar impuestos sobre una utilidad no existente, porque la realidad de los gastos que tenemos es mucho mayor. No, además en un gasto médico, como dijo el contador, un accidente, algo, gana 100 mil al año, pero a lo mejor se gastó 80 mil, ¿sí? Tuvo que pedir prestado, le pidió a sus parientes o vendió algo. Es decir, pues para eso son los gastos médicos, ¿no? Así es. Sí, o sea, realmente son consecuencias de una situación que no se planea. Así es. E imagínense el gran prejuicio, insisto, hay una cantidad enorme de contribuyentes que están esperando estas fechas porque se puede decir que es el ahorro para ellos. De hecho, se van de vacaciones con lo que les devuelven. Sí, correcto. Entonces, pues créanme que sí es complicado, pero bueno, lo importante aquí es que existe un organismo que puede apoyarlos y que está en la mayor disposición de atenderlos si están en la situación en la cual estamos comentando, contador. Y reitero, es absolutamente gratis. Nos han llegado incluso algunos, pues alguna publicidad allá a la PRODECON de algunos despachos en donde ofrecen el servicio, pero evidentemente pues con un costo para el contribuyente. En este caso todo es gratuito y como somos a nivel nacional, seguramente llegaremos a encontrar una especie de machote ya muy bien definido en donde se les defienda. Entonces yo invito todos los contribuyentes, como bien lo dijo el contador Juan Gabriel, la mayoría de los asalariados son los que solicitan su devolución. ¿Su mayoría? Porque casi todos tienen el préstamo de su casa, el de Infonavit, el de un banco, y los intereses pues, son deducibles. Y los que menos por ahí tendrán algún recibo médico de consulta médica, algún salario, no sé. Y qué bueno que tocan ese tema.
Si ustedes recuerdan, la reforma fiscal de 2014 también obligó a que esos gastos se paguen con cheque. Y tú vas con un doctor y le quieres pagar con cheque y el doctor te dice, no, yo no acepto cheques. Ese es el conflicto principal que en lo personal debo de reconocer que me he encontrado. No es aquí hablar absolutamente de ninguna otra profesión, pero la realidad es que no le han entrado a la reforma. Pero, ellos, contador, no están obligados. No. Por ahí nos estamos yendo. Es que así es. Un doctor no está obligado a recibir tarjetas de crédito, ni está obligado a recibir cheques. Entonces, no hay congruencia entre la medida que dice que a mí me obligan a pagar con cheque y al doctor no lo obligan a recibir cheques. Entonces, por ahí también nos estamos yendo. Y vamos a ser un poco más claros. Cuando nosotros estamos en un negocio que queremos comprar ciertos productos y preguntamos, ¿tiene usted facturas? No, perfecto, me voy a su competencia, claro. Sí tiene facturas. Pero en este caso es salud de la persona y el doctor es capaz de confianza. ¿Cómo le voy a decir? Me voy a ir con el doctor que tenga tarjeta o que tenga que reciba con cheque. Es imposible. Ahí es donde estamos. Así es. Bueno, creo que incluso por aquí lo habíamos comentado en algún programa, yo creo que eso en vez de inhibir que no se declaren ingresos, promueve que incluso algunos doctores médicos puedan pues evadir el ingreso. ¿Así es? Sí, desgraciadamente esta medida se va a revertir. Así es. Porque incluso el que ya se había acostumbrado a pedir recibo, ahora que vaya con su contador y que sus deducciones no le sirvan, va a decir, ¿y entonces para qué pido facturas? Por supuesto. Así se le va a revertir. Así es, bueno, son de esas cosas que a veces uno no entiende y que se aprueban en el Congreso. Como al vapor, contra la realidad es esa. Es esa. Contador pereza legislativa. Diputado. Inviten aquí a los diputados. Explíquenles estas cosas antes de que las aprueben. Ya hemos tenido acercamientos. La verdad es que hemos tenido acercamientos y hemos tratado de hacerlo, pero desafortunadamente, bueno, a lo mejor voy a decir algo que algunos me pueden criticar, pero desafortunadamente organismos intermedios, cámaras, todo eso, cuando hacen reuniones con representantes del Congreso, con diputados, incluso con senadores, pues es únicamente para el besamanos, para saludar, para quedar bien, así. Pero nunca he visto una reunión donde se haga una exigencia. Una verdadera análisis de lo que se quiere. De lo que se quiere, que trabajen en el Congreso. Los colegios de contadores, los institutos, ahí es donde deberían de dar este tipo de sugerencias, ¿no? Para que no surjan estos problemas que ahora, un año después, las estamos viendo. Las estamos sufriendo. Así es. Pero para eso está la PRODECON, precisamente. Qué lástima que haya tantos problemas, pero bueno. Para eso está la PRODECON. Bueno, la PRODECON, en síntesis sobre este tema en particular, que es la limitante de las deducciones personales en la declaración anual, lo que nos está proponiendo e incluso está difundiendo por los medios de comunicación, es la posibilidad de que usted se pueda amparar o se pueda defender ante esta limitante de los gastos en su declaración anual, los gastos personales. Uh-huh. Y, bueno, pues está, como ya lo dijo el contador Padilla, en plena disposición de asesorarlo, de recibirlo e incluso de representarlo ante la instancia que pueda corresponder a efecto de que pues usted se vea no tan perjudicado o no perjudicado incluso con esta nueva normatividad fiscal en lo que se refiere a las deducciones personales. ¿Cuáles son los pasos a seguir, contador? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que primero presentar la declaración o presentarla para poder poner ese amparo? Yo les recomendaría que primero acudieran a la PRODECON para hacer su cálculo desde antes, porque luego van a llegar con la declaración ya presentada y a lo mejor no metieron, por ejemplo, todos los gastos. Mm. La recomendación que estamos haciendo es tú mete todos los gastos para que se note perfectamente bien tu perjuicio que estás teniendo. Entonces, el primer paso es acudan a la PRODECON, los vamos a asesorar, ahí les vamos a calcular incluso la declaración, e incluso se las podemos mandar nosotros mismos. Perfecto. Y ahí mismo ya con la declaración presentada, entonces ya procederíamos al segundo paso, que sería representarlos en un juicio de amparo. Entonces, es importante mencionar que la declaración, lo más primordial es que se envíe. Así el es. Programa para envío todavía no sale. Estamos hablando que sale a principio de abril, si no me equivoco, más o menos.
Y el siguiente paso es meter toda la información, toda nuestra documentación que tenemos, para poder ver cuál es el prejuicio que se va a tener. Nada más aclarar y comentar que esto es un motivo, si la autoridad lo detecta, sí, claro, se los va a negar. No van a obtener al momento automáticamente la devolución. En dado caso que tuvieran una devolución. En dado caso que tuvieran una devolución. Y ahí es donde entra entonces, sí. Ahí es donde entra el amparo. Porque la simple presentación, pues de momento, aunque ya hay un agravio ahí, en cuanto el SAT me diga no te lo devuelvo. Sí, la negativa. Ahí vamos a... Ahí es donde entra el amparo. Se puede presentar desde antes. Ah, ¿sí? Ok. Bueno, y sobre todo, bueno, también recordarles, aunque creo que para cumplir con este requisito necesitaremos dejar casi de ser mexicanos, es no lo deje al final. Sí. La declaración anual de las personas físicas se vence hasta el último día de abril en este caso. No lo deje hasta el final. Si usted ya, ahorita ya sabe si va a presentar su declaración anual o no la va a presentar. Digo, me refiero en particular a los asalariados y a los independientes. Si usted ya sabe si va a presentar su declaración anual, usted desde ahorita ya tiene que tener todos los comprobantes que va de gastos personales que va a pretender deducir en su declaración anual. A la brevedad, para evitar aglomeraciones, sí, en la Prodecon, vaya. Así está, lo van a recibir, entre más pronto lo haga mejor y va a resolver su problema mejor. Así es. Incluso, bueno, aparte de la sugerencia que le hacen, yo les haría también la sugerencia de que también previo a la presentación de o integración de su declaración anual, pase, déles una visitadita, lo van a orientar y ahora sí ya bien formalizado el asunto, ya puede presentar su declaración y a esperar el actuar de la autoridad, a efecto de poder interponer. Incluso algunos contribuyentes van con su contador a la Prodecon, o sea, no está totalmente... Usted lo puede ver, no estamos peleando. No estamos. No, al contrario. Y un último recordatorio, porque luego hay cierta confusión, las colegiaturas juegan en otro cajón. Esas no entran al límite de los 4 salarios mínimos. Eso es aparte de, para que no haya esa confusión. Ya de por sí traen una limitante. Ahí también hay un prejuicio que por ahí están peleando muchos en amparos también por la cuestión del límite de las colegiaturas. Del monto de las colegiaturas. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes para seguir hablando aquí con el contador Padilla, representante de la Prodecon en el estado. Y pues ahí por ahí algún tema que traemos todavía pendiente, a ver qué nos platica, a ver si hay algunas actividades que esté realizando. Regresamos en un momento. Caja Popular Comfort, cooperativa confiable, te ofrece préstamos accesibles y rápidos que resolvemos hasta en 24 horas. Más de 41 años de solidez financiera nos respaldan, ya que nos capacitamos periódicamente con la finalidad de brindarte siempre la mejor atención, los mejores servicios de ahorro en crédito, seguridad en el manejo de tus recursos. Queremos seguir siendo tu mejor opción, demostrarte con hechos que somos las cajas más seguras de México. Caja Popular Comfort. ¿Cómo vamos a conseguir esos 22 millones de pesos? Yo escucho con mucha atención. Y por eso seguimos trabajando desde la Secretaría de Seguridad Pública. Seguimos creciendo. Vía el canal de Celaya, ahora te ofrece su publicación quincenal en la que podrás enterarte de la mejor información de los 9 municipios que conforman la región Lajabaquío. Periódico Vía Noticias Quincenal. Hoy en Vía. La atención a las necesidades. Vale saber. 8:30 de la noche. Veracidad y objetividad. Noticias al momento. Vía Noticias. 9 de la noche. Bueno, pues estamos de nueva cuenta con ustedes. Ya platicamos un poquito acerca, pues, de la limitante en las deducciones personales en la declaración anual de las personas físicas. Ahora le vamos a preguntar al contador Padilla, bueno, que nos diga si están realizando alguna actividad en otro tema, pues la verdad bastante escabroso dentro de las reformas 2014, que bueno, ahorita se va a ver reflejado propiamente y es donde tal vez los empresarios se den cuenta de una manera más real, que es en la cuestión de la reducción
o la no deducibilidad de las partidas exentas de los sueldos y salarios pagados a los trabajadores. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo nos obliga a todos los patrones a entregar un aguinaldo, pero a la vez al trabajador lo exenta con 30 días de salario mínimo, de exentas por parte de ese aguinaldo, de las cuales el patrón no le va a retener ese impuesto. Así es. Pues ahora se sacaron de la manga, también desde el año pasado, y dijeron, pues como la eliminación del YETU nos dejó un boquetote, como ya comúnmente le llaman, en el presupuesto, pues de qué manera vamos a recuperar ese dinero, pues vamos a la no deducibilidad de las partidas exentas de los trabajadores. Oye, pero la Ley Federal del Trabajo me obliga a que yo pague un aguinaldo y tú exentas al trabajador de un impuesto sobre la renta y me dices que ahora ya no puedo deducir el 100% de esa partida exenta, nada más como la mitad. Así es. ¿Yo qué culpa tengo? Al respecto, les quiero decir que no nos ha caído ningún caso en particular. Como caso general, pues evidentemente la opinión de los abogados es que sí hay afectación. Entonces, es probable que sí pudiera proceder un amparo. Tendríamos que ver cada caso en particular, pero reitero, no nos ha llegado ninguno, pero el que nos llegue, de inmediato lo asesoramos, lo recibimos, lo estudiamos. Si aquí no le encontramos, ¿cómo lo mandamos a la Prodecon a México? Pero no se va a ir con las manos vacías ese contribuyente que tenga este problema. Y si se llega a un juicio de nulidad o a un amparo, lo que sea, la Prodecon va a estar para servir. La realidad es que no le ha llegado, contador, porque apenas se va a ver el prejuicio en estos momentos. Sobre todo en personas morales. Se va a ver hasta ahorita. Hasta ahorita. Y la realidad es que, viendo lo que va a afectar en cuestión del impuesto sobre la renta para la persona moral, es ahí donde va todo el mundo. Pensemos en una maquiladora por supuesto. Grandes consumo de mano de obra, ¿no? Sí, entonces ahí es donde van a tener el conflicto. Así ahí es donde van a comenzar a llegar. Ya nos llegarán y los atenderemos. Y si procede amparo, si procede otro tipo de medio de defensa, pues será en su momento. Imagínense, 30 días de salario mínimo es algo así como... ¿2,000 pesos? Más o menos 1,900 y algo. 2,000 pesos. Por, no sé, alguna maquiladora, como dice el contador, que tenga 100 trabajadores. No va a deducir la mitad de todo ese gasto. De todo ese gasto. Claro. Y la pusiste pequeña. Pensemos en una maquiladora de 500 trabajadores. Sí. Hay empresas que con esta reforma, la verdad, salieron muy perjudicadas y debo de comentar que más de alguna de ellas ya tomó las cartas en el asunto desde el inicio de la ley, porque sus prestaciones eran buenas y sí les afectaba a ellos en una proporción como de 11 millones de pesos, no deducibles, ¿eh? Es que no estamos poniendo el ejemplo del aguinaldo. Sí, claro. Hay un aguinaldo. Bonos. Hay una PTU. Que tiene una parte exenta. Hay una prima vacacional que tiene una parte exenta. Así es. O sea, hay muchas partidas que para impuestos sobre la renta tienen una exención de ley. Ellos mismos las exentaron. ¿Cuál es el problema? O sea, no fue el mismo contribuyente que está aprovechando algo que esté por ahí. Ellos mismos dieron las limitantes y ahora perjudican al patrón, digamos, al contribuyente. Y en muchos casos al trabajador. ¿Sí? Porque el patrón fácilmente va a quitar. Algunos patrones las quitaron precisamente para... Las monetizaron mejor y ya las pasaron a sueldo. Al pasarlas a sueldo subió su retención de impuesto sobre la renta. Y que ese es el conflicto principal de los trabajadores cuando tienen un sueldo reducido. ¿En qué sentido reducido? Bueno, las 4 o 5 partidas con las que estaban formando ellos la nómina, las limitaron a un sueldo y a 2 partidas o una. Y ahí es donde se dicen, oye, yo ganaba más, ¿por qué me pagan menos? Pues por la retención que tienen, tanto de impuestos sobre la renta como del seguro social. Y peor aún, si reduces... las partidas exentas a los trabajadores, bueno, extra a la ley, a la Ley Federal del Trabajo, entonces todavía deduces menos. Así es, sí. Se baja el porcentaje de deducción. Sí, baja 43, 47, 53 y se voltea. Ajá. Así es. Pues ahí vamos a estar para atender. Y súmale, contra un poquito más todavía. Al final llega un coeficiente
que nos pega para pagos de impuestos del siguiente año. Y súmele a un PTU que genera siguiente. Es una cadenita que se va llevando esto. Sí. Como bien lo dijo la procuradora, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, dijo, en cuanto se empiece a aplicar ya en declaraciones la reforma fiscal de 2014, ahí es donde van a empezar a llegarnos muchos casos a la PRODECON, y estamos preparados, estamos listos y estamos dispuestos para ayudarles. Muy bien. Y pues bueno, también en este sentido lo vamos a recomendar, véalo con su contador, aquí sí, más específicamente con su contador, porque ya las declaraciones anuales ya de actividad empresarial, bueno, ya tienen una poquita más de complejidad que una declaración anual de sueldos, por ejemplo, y pues el perjuicio por el de acuerdo al volumen de trabajadores pues puede ser pues infinitamente mayor. Adelántese, acicatee un poco a su contador para que esté en toda la información lo más rápido posible para su declaración anual. No se espere hasta marzo o abril para tener oportunidad, bueno, de ejercer pues alguna actividad de defensa, ya sea en lo individual o por medio de la PRODECON, pues para que no se vea tan perjudicado con esta reforma. Así es. Y estar al pendiente, sobre todo, contador, estar al pendiente, porque la mayoría de los, como usted dice, las empresas tienen un poco más de estructura, pues un contador, estar al pendiente con la postura que está tomando la PRODECON, que es, a final de cuentas, la que va a llevar un camino, aparte siendo pues fuerza con ellos en la cuestión, ¿para qué? Pues para que tengamos más fuerza en el sentido de que la autoridad pues respete un poco el prejuicio y vea sobre todo el prejuicio que está teniendo para los contribuyentes. Y sobre todo estar al pendiente con ellos, ¿para qué? Pues para que vayamos a ver cuál es la posición que está teniendo. Digo, de por sí, bueno, nos podemos pasar toda la noche platicando de muchas cuestiones. Sí. Donde ahorita la verdad es que la autoridad fiscal ha tomado una actitud, vamos, consideramos que negativa. Por ejemplo, también se ve el caso de las devoluciones de IVA, donde hubo un tiempo en que las estuvieron negando sin ton y son. Así es. Cuando recordemos que hace algunos años, bueno, si algunas partidas que se pedían en devolución no cumplían requisitos, bueno, te quito estas, pero te regreso. Ahí vende más, así es. Te regreso ya el resto. Regresaron a esa práctica, sí. Afortunadamente. Y hubo un tiempecito hace poco. Un sacrificio de tiempo. Por un comprobante de 10 pesos te la así niego toda. Así es. Sí. Pues hay más puntos, pero bueno, el tiempo es corto, contador. Yo creo que aquí va a haber necesidad de otra, porque yo puedo comentar ahorita adelantando, ya no alcanzamos a tocarlos, por ejemplo, cuál es la posición de PRODECON en el sentido de la nueva fiscalización del Seguro Social e Infonavit. Ese es un tema que es importante. Yo creo que lo tocamos más adelante. Correcto. Porque ¿qué te parece si aquí el programa lo comprometemos a que establezcamos una fecha de visita a la PRODECON? No sé, no sé cada cuándo emitan sus boletines de información. Hay un boletín general que se emite en forma mensual, pero hay boletines que a veces por la urgencia, por el tema, por la importancia del tema, se emite en cualquier momento. Más o menos, ¿como qué día es el normal, el mensual? Los primeros 5 o 6 días del mes ya está listo. Primeros 5 o 6 días. Pues ¿qué le parece si establecemos el segundo jueves de cada mes? ¿Cómo ve? Por mí encantado. Ya como fijo. Perfecto. Para informar, pues, para eso está. Al televidente, pues, de las cosas nuevas que vayan saliendo en la moda. Muy bien. Ahí estaremos. Perfectísimo. Ya está. Ya. Pues ya. Afortunadamente ya lo comprometimos. Entonces, ya lo sabe usted. Si usted quiere estar atento en las actividades que realice la PRODECON aquí en el estado, la delegación que afortunadamente está aquí en Celaya, que es en Obregón. Álvaro Obregón, 312. Pues el segundo jueves de cada mes tendremos la visita de la PRODECON para estar al pendiente de nuevas. Actualizando. Y pues bueno, pues el tiempo se nos va, no nos queda otra más que despedirnos. Lo esperamos dentro de 8 días, jueves, 8 de la noche, Enlace Empresarial. Buenas noches, contador. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias, contador. Bienvenido a nueva cuenta.